Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un hermoso bolso tejido a crochet o ganchillo en punto plumas de pavo real en 3D, lo hemos elaborado en dos colores, es muy pero muy fácil de hacer, ustedes lo pueden tejer en todos los tamaños y en todos los colores y con este hermoso punto pueden tejer diferentes tipos de prendas de vestir, también pueden hacer gorros, pueden hacer bufandas, pueden hacer chalinas, chaquetas y todo tipo de prenda. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar lana color verde oscuro, lana color verde claro y crochet o ganchillo de 3 milímetros. Para nuestro bolso vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros. Voy a utilizar dos tonos de verde. Vamos a empezar nuestro trabajo con el color verde oscuro y vamos a empezar tejiendo el nudo corredizo. El punto es múltiplo de 8. Esto significa que cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas tenemos un motivo diseño del punto. Así vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tengo dos motivos o diseños del punto. Y vuelvo una vez más así, 1, 2, 3, así hasta tener la cantidad que yo deseo. Entonces, una vez que tenemos la cantidad necesaria, dependiendo del ancho que yo quiera darle a mi bolso, en esta oportunidad vamos a tener 80 puntos. Pueden ser más, dependiendo del tamaño que yo quiera darle a mi bolso. Voy a tejer una hilera de base, hay tres cadenas de puntos altos. Entonces, en esta primera hilera de base solamente voy a tejer puntos altos para de ahí iniciar con el motivo o diseño del punto, que en esta oportunidad lo voy a trabajar en dos colores. Entonces, primera vuelta, puntos altos. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, vamos a cerrar aquí deslizando el punto y vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, 1, 2, 3 cadenas de separación lazada y aquí en el mismo lugar vamos a tejer un punto alto formando una especie de B, 1, 2, 3 cadenas y vamos a contar 1, 2, 3, en el cuarto voy a tejer un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, en el cuarto un punto alto, 1, 2, 3 cadenas de separación en el mismo lugar, un punto alto y se forma la siguiente B. Nuevamente repito, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, en el cuarto un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, en el cuarto un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, en el mismo lugar un punto alto y volvemos a formar ahí la siguiente B. Continuamos de la misma manera, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, en el cuarto un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, en el cuarto, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, en el mismo lugar, un punto alto y continúo de la misma manera. Entonces así doy esta vuelta. Entonces ya hemos terminado ahora toda la vuelta. Aquí estamos terminando con las tres cadenas, 1, 2, 3, aquí deslizamos el punto y termina pues igual toda la secuencia. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, lazada.
Voy a tomar así el costadito de esta primera B y vamos a tejer 6 puntos altos. Ahí serían 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Giro mi tejido, voy a tomar este costadito de la otra B y vuelvo a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Vamos a acomodar acá. 6 puntos altos. Una vez que lo tenemos así, 1, 2, 3 cadenas. Nos va a quedar, miren, así, como un abanico curvado. Una vez que tenemos esto, 3 cadenas lazadas, vamos a tejer aquí en la siguiente B. Tomamos así, volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Giro mi tejido, tomo la siguiente mitad de la B, ahí está, y vuelvo a tejer igual los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Ven, ahí está la siguiente curva. 3 cadenas lazadas. Nuevamente me voy hasta donde está la B, paso y tejo los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, giro el tejido, aquí tengo la otra mitad de la B, tomo de la misma manera lazada, paso, subo y nuevamente los 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas. Tenemos nuevamente la B lazada, tomo así y vuelvo a repetir. Bien, aquí ya tenemos 3, repetimos igual, damos toda la vuelta. Entonces aquí hemos terminado. Vamos a terminar con las 3 cadenitas y aquí vamos a cerrar aquí en el extremo deslizando el punto. Así tenemos todo el punto parejo. Vamos a trabajar este punto en revés y derecho, así es que voy a voltear así como para trabajar por el revés. Y luego me voy a deslizar aquí hasta el centro de este punto, o sea, voy a avanzar uno para sacar justo en el centro. Aquí voy a pasar el siguiente color, este es opcional, pueden tejerlo en un solo tono si ustedes así lo prefieren. Yo voy a pasar acá la lanita y voy a asegurar haciéndole un nudito primero para asegurarme, y voy a tejer en dos tonos, un color verde oscuro y un color verde claro. Entonces acabo de pasar el color verde claro y lo que voy a hacer es lo siguiente: 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, 1, 2, 3 cadenas de separación. Aquí en este mismo lugar voy a tejer un punto alto.
Ahora, una, dos y tres cadenitas. Aquí, en este espacio, voy a tejer 10 puntos puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos puff. Subo, deslizo todo, cierro el punto. 1, 2 y 3 cadenas. Voy a tomar, miren aquí, observen bien, no aquí, aquí no, sino acá, acá. Estas tres cadenitas, aquí justo en el medio, miren, ahí está. Voy a tejer un punto alto, 1, 2, 3 cadenas de separación en el mismo lugar. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas de separación, lazada aquí en este espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos puff, subo, deslizo todo, cierro el punto, 1, 2, 3 cadenas nuevamente acá, miren donde tengo las 3 cadenas, estas 3 así solitas, en el medio, voy a pasar así el crochet y vamos a tejer un punto alto, 1, 2, 3 cadenas en el mismo lugar, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, aquí los 10 puntos puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, lazada, deslizo todo, cierro el punto, 1, 2, 3 cadenas, aquí donde tengo estas 3 cadenitas, en el medio, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, acá, los 10 puntos puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, lazada, cierro, cierro todo junto, 1, 2, 3 cadenas, repito, en el espacio, justo en el medio, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas. Acá voy a empezar nuevamente con el punto puff. Voy a voltear para que vean cómo nos está quedando el punto y ahí está ya notándose un poco cómo va a quedar este bonito punto de plumas de pavo real. Bien, así voy a dar esta vuelta que estoy tejiendo en revés y aquí me continúo con los 10 puntos puff. Entonces aquí ya estamos terminando justo el punto puff, las 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas que equivalen al punto alto. Me voy a deslizar, voy a tomar acá el otro tono de esta manera y me voy a deslizar hasta la esquina, porque me voy a deslizar hasta esta esquina porque es aquí donde voy a empezar a tejer. Voy a voltear mi tejido porque vamos a trabajar en derecho y revés. Como les dije, esta verdecita queda ahí para atrás para el siguiente cambio de color. Ahí está, así lo tenemos y vamos a tejer acá. Miren, justo estamos, me he deslizado para llegar acá a la B. Entonces, 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto y recuerden que aquí tejíamos 6 puntos altos. Ahí van 2, 3,
4, 5 y 6. 6 puntos altos, giro mi tejido, tomo esta otra mitad de la B y vamos a volver a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos, 1, 2, 3 cadenitas. Aquí tenemos nuevamente, recuerdan, este abanico curvadito, 3 cadenas lazadas, tomamos esta B y tejemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Giro mi tejido, repito lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas para hacer exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí está. Vamos a poner así para que puedan ir apreciando. ¿Ven? Es exactamente igual. Vamos a tejer aquí nuevamente los 6 puntos altos. Ahí van 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Giro la mitad de la B y nuevamente 6 puntos altos. Voy a repetir así esta hilera y luego vamos a darle un pequeño avance para repetir igual los puntos puff como lo hemos hecho con el color verde claro en la vuelta anterior. Acá hay 5 y 6 y nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Esto es repetir una y otra vez el punto. ¿Ve? Así hacemos esta vuelta. Entonces, miren, hemos terminado esta hilera, terminamos con las 3 cadenitas. Así, recuerden, igual como cuando hicimos esta primera capa, pasamos aquí, deslizamos el punto, volteamos el tejido, repito, porque vamos a trabajar como en revés y en derecho. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empezar a trabajar estos puntitos. Entonces yo me voy a deslizar con este verdecito primero hasta este lado para llegar aquí, justo donde tengo el color ahora, ¿sí? Entonces ahora voy a tomar el color verde claro, lo voy a pasar justo por acá, lo voy a deslizar y voy a estirar para hacer mis 10 puntos puff. Ahí está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos puff. Cierro, cierro el punto. 1, 2, 3 cadenitas. Recuerden, aquí en el medio de estas 3 cadenas repetíamos un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, aquí los 10 puntos puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cierro, cierro el punto. 1, 2, 3 cadenitas lazadas acá. ¿Se acuerdan? En el medio, punto alto.
tres cadenas, una, dos, tres, punto alto. Nuevamente tres cadenas, una, dos, tres, y nuevamente aquí los puntos puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igualito, siempre va a ser igual, paso, cierro el punto, 1, 2, 3 cadenitas acá en el medio. Punto alto, 1, 2, 3 cadenas en el mismo lugar, punto alto, 1, 2, 3 cadenas aquí en el espacio, los puntos puff, voy a estirar, voy a voltear para que vean y aprecien cómo nos está quedando. Aquí está saliendo claramente el punto intercalado, aquí empezamos con el punto puff y las tres cadenas, vamos a terminar con las tres cadenas que empalma igual y vamos a continuar de la misma manera una y otra vez hasta tener el largo del bolso que nosotros deseemos. Bien, entonces vamos a continuar tejiendo así en revés y en derecho. Aquí es bien claro porque en el revés vamos a usar este color de lana y en el derecho el verde oscuro. Bien, así voy a continuar. Entonces miren aquí, yo ya he avanzado varios motivos o diseños del punto. Una vuelta, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estamos terminando este en color verde, el verde oscuro. Y voy a, aquí tengo las tres cadenitas. Miren aquí, terminamos como siempre deslizando. Volteamos todo nuestro tejido de esta manera. Ahí está. Una vez que lo hemos volteado, vamos a pasar aquí en el color verde clarito. Me deslizo, jalo. Yo me voy a deslizar aquí hasta el centro. Recuerden, en las tres cadenitas. Me estoy deslizando aquí. Pero en esta oportunidad es diferente. Por eso es que estoy deslizándome hasta que me deslizo aquí justo al centro. Y voy a tejer una, dos, tres cadenas. Nada más. Solo es en esta hilera ya al último cuando ya tengamos el tamaño que deseamos. Aquí voy a tejer solo tres cadenas. Aquí los 10 puntos puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deslizo, cierro, cierro el punto. 1, 2, 3 cadenas. Aquí recuerden que trabajábamos el punto alto. Ahora en esta última hilera no. Vamos a hacer aquí en el medio, sí. Nos vamos a deslizar. 1, 2, 3 cadenas nuevamente y nuevamente los 10 puntos puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cierro, cierro el punto. 1, 2, 3 cadenas aquí en el medio. Repito, va a ser la variante que solo nos vamos a deslizar porque ya es lo último y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí repetimos los puntos puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cierro, cierro el punto. 1, 2, 3 cadenas nuevamente aquí en el medio igualito, pero nos vamos solamente a deslizar. 1, 2, 3 cadenas y repito los puntos puff. Así va a ser esta hilera cuando ya tengamos el alto que queremos. La última hilera la vamos a hacer así. Bien, entonces miren, aquí ya estamos terminando, terminamos con las tres cadenitas y aquí vamos a ya cerrar con este color verde claro. Vamos a cerrar aquí donde empezamos, justo donde están las otras tres cadenitas. Nos vamos a deslizar y al mismo tiempo ya
vamos a cortar este colorcito, ahí dejamos, vamos a voltear el tejido por el derecho. Y es que aquí hemos trabajado de esta manera porque ya el punto no va a continuar. Entonces, pero tenemos que dejar aquí estos abanicos, por decir así, que queden justo a la misma altura. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar acá nuestra lanita en color verde. Vamos a hacerlo aquí justo acá. Y vamos a tejer una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto en el espacio. Uno, dos y tres puntos altos. Aquí en el medio, donde tengo el punto puff, un punto alto. Aquí en el espacio nuevamente, uno, dos, tres puntos altos, aquí en el espacio 1. Bien, entonces nuevamente 1, 2, 3, aquí en el espacio 1, acá nuevamente 3, 1, 2 y 3 puntos altos, y aquí en este espacio va 1. Bien, así yo voy a tejer 3 hileras de puntos altos, 3 para hacer la altura del bolso, para luego trabajar lo que sería lo que va a doblar y luego las asas del bolso y finalmente el fondo. Entonces, una vez que hemos terminado, miren aquí, 3 hileras de puntos altos, vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, y voy a tejer unos 8 o 9 puntos altos para hacer lo que va a dar la vuelta a nuestro bolsito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a ver, ahí puede ser, está, me parece, vamos a calcular, 9, esto es lo que va a dar la vuelta, ahí, vamos a ponerle 10. 10 puntos altos y simplemente voy a ir de ida y de vuelta trabajando 1, 2, 3 cadenas, igual puntos altos hasta hacer unas 3 o 4 hileras nada más para darle la vuelta al bolsito y luego aquí dejar las cadenitas para colocar nuestro botón. Bien. Entonces voy de ida y de vuelta. Entonces, miren ustedes, una vez que aquí tenemos las 4 hileras, 1, 2, 3 y 4 filas, voy a tejer las cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y aquí vamos a cerrar deslizando el punto. Esto nos va a servir para el momento de hacer aquí nuestro botón pompón y poder cerrar nuestro bolsito. Bien, voy a cortar, deslizo y vamos a hacer el avance para las asas. Entonces, para las asas vamos a trabajar así el nudo corredizo y vamos a tejer 1, 2 cadenas que equivalen a medio punto alto. Voy a tejer 8 medios puntos altos como hicimos en nuestro bolso anterior. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a ajustar el nudo corredizo, vamos a cerrar aquí donde empezamos ajustando bien, 1, 2 cadenas que equivalen a medio punto alto. Ahora vamos a tejer así medios puntos altos en forma espiral
Ya no vamos a cerrar deslizando cuando terminemos de dar esta vuelta, sino vamos a continuar tejiendo en forma espiral hasta tener la altura del tamaño de las asas que nosotros deseamos. Podemos tejerle una sola asa o dos asas, como ustedes prefieran. Bien, entonces estamos aquí, tejemos de esta manera y, como les dije, ya no vamos a deslizar acá, simplemente vamos a así a continuar tejiendo en forma espiral. No hacemos ya más nada de esta manera. Voy a estirar aquí porque, eso sí, recuerden, acá tenemos que ajustar bien el nudo corredizo para que quede bien cerrado. Pasamos así por dentro, ajustamos muy bien, cortamos el excedente, volvemos a voltear y continuamos tejiendo el asa en forma de espiral. Vamos a acomodar aquí y simplemente de esta manera. ¿Ven? Ya nunca deslizamos, solo tejemos y tejemos hasta tener la altura, como les repito, del asa que queremos. ¿Bien? Así vamos tejiendo hasta tener el tamaño. Entonces, miren que yo ya tengo el largo de la cinta. Y una vez que tengo el largo deseado, lo que voy a hacer es empezar a cerrar. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Y aquí cierro, deslizo, dejo una hebra grande. De esta manera, para poder coser las asitas. Voy a preparar dos asas para unir y para la base del bolso voy a tejer 34 cadenas. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 cadenas. 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí no tejo, tejo en el siguiente. Vamos a tejer puntos altos, solamente 4 hileras, cierro, deslizo, escondo la lana para que este sea el fondo de base de nuestro bolso. Solamente puntos altos, 4 filas. Entonces tenemos aquí el bolsito, las dos asas que las hemos tejido, el fondo que les dije, 4 hileras, 1, 2, 3, 4 de puntos altos, ahí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar aquí, vamos a colocar las asas en unos momentos más, vamos a colocar de esta manera. Recuerden que tenemos que justo centrar y fijarnos que esté pues a cada lado la medida pareja. Aquí nos vamos a, es fácil porque tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 diseños del punto. Justo en el centro queda esto, ¿ven? Entonces de esta manera, ahí está, vamos a hacer que coincida y vamos a empezar a coser el bolso, a unirlo. Yo lo voy a unir así con el mismo crochet, con puntos bajos, dando todo el borde ahí de esta forma. Tomamos de lado y vamos uniendo todo nuestro bolsito solamente
con puntos bajos. Yo lo estoy uniendo sin poner alfileres. Recomiendo que pongan alfileres y pasen un hilván para que les sea más fácil y no vaya a ser que no les quede parejo como nosotros queremos. Entonces yo así voy a continuar uniendo, voy a llegar a la esquina para simplemente pues trabajar hacia el costadito y así vamos girando todo el borde de nuestro bolso. Como les repito, mi recomendación es que pongan hilván o alfileres para asegurarse que estén siguiendo bien las medidas. Aquí, ahí está, giramos así y continuamos de esta manera poniéndole el fondo a nuestro bolso. Si desean también pueden coserlo con aguja de lana. Eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Bien, entonces, simplemente así continuamos uniendo todo el fondo. Entonces, una vez que ya hemos cosido el fondo, vamos a coser aquí el lacito y vamos a agarrar aquí, este es el centro, aquí va a ir el botón pompón y vamos a coserla a esta altura, dejando uno de estos medallones o, como lo que les digo yo, plumas de pavo real. Aquí vamos a empezar a coser. En esta oportunidad, repito, estamos cosiendo el asa. El asa también la podrían haber colocado con las argollas. Como he hecho en anteriores videos, repito, no he tenido tiempo últimamente de ir a buscar argollas. Así es que por eso estoy cosiendo el asa de esta manera. Bien, si no las colocan con puntos bajos con las argollas como hemos hecho en otros videos. Bien, si ustedes nos ven por primera vez, solo tienen que poner Taller Manual Perú y ver bolsos. Es más, tenemos hasta un video en el que he hecho una recopilación de bolsos. Ponen bolsos Taller Manual Perú y van a ver todo tipo de bolsos con argollas, sin argollas, con trencitas de diferentes modelos. Bien, entonces de esta manera vamos a coser el asa. Cosemos a este lado, al otro lado exactamente igual. Miren, este es el centro, entonces siempre calculando pues que sea la distancia correcta. Bien, así igual a este lado, igual hacia atrás. Y ya de ahí simplemente vamos a hacer el botón pompón, que también lo hemos hecho en el bolso, en el último bolso que hicimos hace un video anterior. Y vamos a mostrarles ya cómo luce este precioso bolso con punto de plumas de pavo real terminado. Bien, como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso bolso en punto de plumas de pavo real en 3D terminado. Miren ustedes qué hermoso ha quedado. Recuerden que ustedes lo pueden tejer en todos los tamaños y en todos los colores. Entonces espero que se animen a hacerlo. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para vender, hacer negocio, ganar su dinerito extra. Entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.